Queridos amigos televidentes, queridas familias guatemaltecas que nos sintonizan a través de Televisión del canal de Guatemala o a través de canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana, sean ustedes bienvenidos a un programa más del merititito sabor del buen humor chapín en la mira con cariño. Hoy presentándole un programa más pintoresco de lo normal, porque nos encontramos desde la casa matriz donde se fabrica la mejor pintura en Guatemala. Hablamos de Selco y su pintura gama color la mejor en todo, con quienes hemos ido recorriendo todititito nuestro lindo país, pintando de alegría muchísimas instituciones importantes para el desarrollo integral de nuestra linda y amada patria, Guatemala. Javier, bienvenido. Así es, Diego, muchísimas gracias, bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos televidentes. Y como les está contando acá mi compañero Diego, nos encontramos acá en la casa matriz de donde todos los colaboradores de Selco le ponen en cada gota que va, en cada cuarto, en cada galón, en cada cubeta y en cada tonel, todo su cariño y por supuesto muchísimo corazón para pintar de alegría nuestro país. Así que Selco, muchísimas gracias por ser el responsable de estar pintando de alegría a todo este país que se llama Guatemala. Así que ni más ni más, le damos la más cordial bienvenida a este pintoresco programa. Hoy gracias a Selco y su pintura líder gama color, la mejor en todo. Sean todos ustedes bienvenidos. Mire, yo lo andaba buscando ahí para pagarle el dinero que me prestó la otra vez, que andaba de bien bolo yo. Ah, sí, usted estaba tomado, ¿cierto? ¿Fueron 100 quetzales o sí, fue más? 100 fue. Está, mire usted, muchísimas gracias hoy. Tenga pena, ahí está, para servirle. Y esto fue lo que nos venimos a hacer a San Carlos a Zapate, haciéndole creer a la gente que yo le debía dinero. Y algunos me lo aceptaban, algunos me pedían de más, pero mejor acompáñenos y vea la reacción. ¿Qué tal usted? ¿Cómo está? Bueno, gusto de verlo. Igualmente, gracias. Puchica, no lo había visto desde la otra vez. De veras, usted qué está haciendo? Pues ahí, mire, con pena, porque ahorita voy para la capital. Pero me estaba acordando que usted la otra vez, ¿se acuerda cuando yo andaba a bolo? Y que sí, me prestó el dinero. Ajá. Entonces yo dije, yo por allá lo andaba buscando, ¿va? Porque dije, yo por ahí, por la feria, me lo va a encontrar. ¿De 100 eran? Sí. ¿O 200? Como 100. ¿100 eran, va? Sí, hombre, yo no me acordaba, pero dije, oh, puchica, con esos 100 usted me los gasté en guaro y me puse ahí, me invité a unos amigos y todo. Mire usted, solo con la duda, pues 100 fueron o fue más. 120 fue. 120 fueron. Pero, ¿será que le puedo dar 100 ahorita? Es que no tengo sencillo usted. Bien. Y le debo los 20. No hay pena de todo, no. Es que sabes usted, yo traba que ahorita lo encontré aquí. Sí, fue. Entonces, le voy a quedar debiendo 20 usted. No, bueno, no tenga pena. Disculpe, oye, pero tengo otra oportunidad. Sí, hombre, ahí bueno, ya sabe que cuando regrese ahí nos echamos unos traguitos y todo, ¿eh? Pues sí, siempre, como hace siempre. Y muchas gracias a usted por prestarme el dinero, ¿eh? Entonces solo 20 me quedan. Sí, pues, usted. De repente nos va. Vemos todos. Muchísimas gracias, oye, nos vemos. Pues va que apareció usted, hombre, y me prestó el 100 fueron, ¿va? Sí, 100. Mire usted, muchísimas gracias, oye, por el favor que ahí. Vaya. De repente ahí nos echamos un par de tragos cuando regrese. Ah, bueno, pues. ¿Va? Vaya pues. Va pues, muchísimas pues, gracias, oye, nos vemos. Pues. Mire, solo dame un favor antes de que se vaya. Regáleme un saludito para la cámara de No Mira con Cariño, que esto es una broma, mire. Regáleme un saludito ahí. Ah, sí. Gracias. Ay, todos los videos, tío, para seguir haciendo la broma. Acá a Santa Catarina Pinula, a El Pajón, y venimos a hacerle una bromita a nuestros amigos los motoristas. Queremos agradecer a la Policía Municipal de Tránsito que nos prestó estos trajes para hacer esta bromita. Acompáñenos a ver las reacciones. Buenas tardes, caballero. Jefe, ¿puede sople así para arriba? Ahí estamos. Estire sus bracitos. Sople otra vez. Sí, fuma, ¿va? No fumo. ¿No fuma? No fumo, sí. ¿Ahora va? No me voy a bajar de pie. ¿Hay que? A ver, sople ahora, jefe. ¿Cómo siente ahí? Bien, bien. ¿Seguro? Sí. Va, vamos arriba. ¿Otra vez, comadre? ¿Otra vez? Ahí está.
Sí, se echa los tragos. No, no es que no vengo tomado, señor. No traen ustedes sus cosas que... Bueno, pues, hágame un favor, levante un pie. Espérenme si te escucho. Hágamele ahí los ejercicios, Poli. Levante más el pie, creo, ¿eh? No la mano. Perdón. No vengo tomado, no me gusta la cerveza, no me gusta el trago. ¿No le gusta? O sea, que si le invito una cervecita ahorita, ¿no? No quiero, señor, yo cargo mi dinero si me gusta algo. ¿Cómo no? ¿Ah? Usted puede dar fe de eso, bueno. Está bueno, el señor está hablando de cosas que sí son. ¿El chaleco dónde está? Eso, va. Ahora vamos a hablar de algo que ahora, sí. Ahora, como usted sabe, es una, ahí mismo. Una, dos, tres, dos, le dije yo nada más. Dos, pasé uno. Ma. ¿Pero por qué tiemblo? Usted viene tomado. No, hombre, yo no tomo. ¿No toma? ¿Qué decir si decomisamos la moto mejor? Allá con la chapa, ahí está. ¿De qué se decomisaba? ¿Qué le pasa, mi amigo? Bueno, va, está bueno, listos. Corriendo, caemos con las manos de aquí y dos sentadillas. Listo, ya. Vamos, 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 vamos. Eso, ahí vamos. Así. Eso. Ah. Bueno, yo creo que está bien, va. Ya se me estaba yendo para atrás, jefe. Sí. Va, pero está todo bien. Cuando la gente cuando está tomada se pone así violenta, así como usted vino ahorita. Va, vale, pues tiene los brazos, quiero ver. Levante su el pie. ¿Aquí? Ah, no lo puede mantener. Unos cinco saltos para allá. ¿Ah, sabes? Cinco. Uno, dos, tres. Ay, no. Ya. Uno. Adelante. Sí. Uno, dos y tres. Poner las manos hacia la frente. Así. Y me vas a regalar un saludito para la cámara de la mina con cariño. La familia de En la Mira con Cariño finalizamos el 2015 con nuestros corazones llenos de alegría y mucha satisfacción, pues en este año alcanzamos nuestros 18 añotes de vida, siempre con la bendición de Dios de seguir promoviendo lo más hermoso y encantador que tiene nuestro país, llevar más que humor a nuestros amados pueblos, grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente y abrigar con amor el corazón de todos nuestros queridos hermanos chapines, demostrando que cuando los guatemaltecos unimos nuestros esfuerzos, podemos realizar cosas grandes y positivas para nuestra bella Guatemala. Y junto a nuestros queridos amigos patrocinadores, hemos llevado a cada una de nuestras visitas alegría, cariño, amistad y solidaridad, junto al cargamento enorme de regalos y ayuda con las cuales buscamos contrarrestar los difíciles momentos que viven cientos de familias necesitadas, quienes a causa de múltiples desastres naturales, accidentes o enfermedad, se encuentran en una situación muy triste y lamentable, contribuyendo de esta manera a la integración de un país mejor en el que los buenos sentimientos y el amor hacia nuestro prójimo son algunas de las razones más importantes para la construcción de un mejor lugar para vivir. Es por todo esto que agradecemos profundamente a Televisiete, Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, La Megapaca, donde compras más, pagas menos, Selco y su pintura Gama Color, la mejor en todo, la gran familia de Pastelerías Holandesa, nuestros queridos hermanos de la Fundación Esperanza de Vida, la empresa líder en seguridad privada Grupo Escorpión, y a nuestros queridos amigos de Grupo Autocraft, quienes nos han permitido llegar hasta el último rincón de nuestro amado país, transportándonos con seguridad a través de sus vehículos y entregándose de forma incondicional a cada una de las misiones de amor que este programa de televisión 100% guatemalteco ha realizado y seguirá realizando por muchos años más, convencidos de que nuestra importante labor es una bendición para nuestros semejantes. En La Mira con Cariño, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta bendita tierra del Quetzal, donde por más de 18 años hemos escrito una verdadera historia de amor en la televisión guatemalteca. Y con la bendición de Dios y el apoyo de todos nuestros hermanos televidentes, estamos seguros que seguiremos por muchos años más construyendo juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala. Doña Araña, hacer de las nuestras al zoológico La Aurora, pero mejor acompáñenos a ver la reacción.
de juguete, de juguete. La mira con cariño. ¡Qué malvado! ¡Adiós! ¿Por qué se mueve? Regáleme un saludito para la cámara de la mira con cariño. ¡Idiota! ¡Ay! Un saludito para la cámara en la mira con cariño, Televisiete. Regálame un saludito para la cámara de la mira con cariño, Televisiete, Guatemala. Usted me asustó a mí. Usted me asustó a mí, yo ni la había visto. En La Mira con Cariño y Pintura Selco, con su línea gama color, le recomendamos a usted, querido amigo televidente, que si está pensando en dejar chilera y chilerona a su casita, edificio, colegio, oficina, escuela, iglesia, etcétera, 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 vaya, visite, conozca, compruebe y disfrute de la alta calidad y los bajos precios que la renovada tienda Multicolores, ubicada en el local número 6 del Centro Comercial Plaza El Dorado en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, puede ofrecerle, siempre con la sonrisa, amabilidad, cortesía, profesionalismo, seguridad, garantía y la gran variedad de colores y productos que tiene a su disposición. Eso sí, todos con la más alta calidad a los precios más bajos del mercado. Así que si usted vive en Misco, Ciudad San Cristóbal, Ciudad Peronia o sus alrededores, no deje de visitar y conocer la novedosa y colorida tienda Multicolores. Salga de la rutina, use productos Selco y verá qué bien le va. La familia de En la Mira con Cariño, Selco, Gama Color y los millones de clientes que ya han disfrutado de la alta calidad y bajos precios de estos increíbles productos, se los Selco recomendamos. Atención, mucha atención, querido amigo televidente, porque si usted es taxista y quiere independizarse y desde hace rato quiere hacerse de un carrito pero no le alcanza el billete, ya no se preocupe, porque en La Mira con Cariño le tenemos la mejor recomendación y es Grupo Autocraft, porque solo en Grupo Autocraft usted puede encontrar lo mejor en pickups, camiones, buses, microbuses y automóviles para toda necesidad y terreno, disfrutando de los modelos más recientes, chileros y con los precios más accesibles en el mercado guatemalteco. Y para este fin de año, Grupo Autocraft está tirando la casa por la ventana con una super promoción creada especialmente para usted, amigo taxista, ya que por solo 11.990 quetzales de enganche, usted puede llevarse a su casita no uno, sino dos comodísimos chilerones rapidísimos y muy económicos Hyundai Atos. Así es, dos vehículos por el precio de uno y pagando únicamente una cuota mensual de
59 quetzales diarios durante 25 meses. Esta magnífica promoción es por tiempo limitado y la flota de Hyundai Atos ya se está acabando. Así que no espere más, váyase corriendo a cualquiera de las dos tiendas que Grupo Autocraft tiene en Guatemala y adquiera sus novedosos y económicos Hyundai Atos con tan solo 11.990 quetzales de enganche y cuotas pequeñas de 59 quetzales diarios por 25 meses. Ponga a trabajar desde ya sus carritos y multiplique sus ingresos. La familia de Englamira con cariño ya hemos disfrutado de la calidad, buen servicio, excelentes precios, garantía, confianza y seguridad que solo nuestros grandes amigos de Grupo Autocraft pueden ofrecernos. Por eso, se lo recomendamos. Y se me caían los botes y la gente linda me ayudaba a recogerlos. Pero ¿saben qué? Mejor acompáñenme a ver la reacción. Ay, no, Dios mío. ¿Qué hago? Pásamela, porfa. Pásame la botella, por favor. Me cayeron, mira. Mira que ando nervioso, güey, que mi mamá mandó traer esto. Ahí va, gira arriba, arriba, por favor. Pero cuidado, esta no se cae. Cuidado, cuidado, cuidado. Pásame la luz, porfa, pásame. Cayeron todos. Se me cayeron, mire, señor. Dios mío. Ve. ¿Qué me hace recorrer? ¿Cuánto hace, por favor? ¿Qué pasa? Que ando nervioso, hombre, que mi mamá me mandó a traer esto y no llegaba hace rato. Se me cae todo, hombre. ¿Será que me recoge la tapita, por favor? No se puede, si cubieras, si me las dejas. Pásamela, señor, por favor. Pásamela, 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 por favor. Pásenmela, porfa. Pásenmela, no sé qué diseño. Pásenmela ahí. Pónganmela así. ¿Me la taparé? ¿Me la taparé? ¡Me la mato! Pásenmela, por favor. No sé qué. Estoy nervioso. Estoy nervioso. No puede, no puede. Muchísimas gracias, queridos amigos televidentes, por habernos acompañado en esta super edición especial de En la Mira con Cariño. Hoy, gracias a nuestros queridos amigos de Selco con su pintura líder Gama Color, la mejor en todo, con quienes hemos ido recorriendo toda Guatemala, pintando de alegría los corazones de muchísimos hermanos guatemaltecos, pero sobre todo, dejando chilera y chilerona nuestra linda y amada patria, Guatemala. Queremos enviar un saludo y un fuerte abrazo muy, pero muy especial para Doña Blanquita, que nos sintoniza semana a semana allá por Amatitlán. Ella es la señora madre de nuestro compañero y amigo Renato Juárez, quien recientemente estuvo de cumpleaños. Y extensivo también el saludo para la novia de Renato, quien dentro de muy pocos días estará también de manteles largos. A las dos, muchísimas bendiciones y de verdad que sigan cumpliendo muchísimos años más de vida al lado de la familia de En la Mira con Cariño. Nos vamos, Javier. Así es, nos vamos, Diego, pero toda la gente se preguntará dónde se encuentran estos patojones y queremos contarles que nos encontramos ubicados en el local número 6 de Centro Comercial El Dorado, acá en San Cristóbal, donde está ubicada la tienda Multicolores y está dispuesta a atenderlo a usted como usted se merece. Y por supuesto, si usted tiene algún color en su mente, aquí se lo crean y se lo mejoran para que usted vaya a ponerle alegría a su hogar, a su clínica, a su trabajo, donde usted quiera que vaya, lleve el mensaje de Selco y su pintura líder Gama Color, la mejor en todo. Pero si usted también vive
en San José Pinula y sus alrededores. También se encuentra por allá Color City, donde tienen también una gente especializada en colores y por supuesto lo van a atender bien. Así que Color City, vamos a pintar de alegría toda esa región. Y a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de su programa En la Mira con Cariño. Hoy gracias al apoyo de Selco y su pintura líder Gama Color, la mejor en todo. Recuerde que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, recorriendo y pintando de alegría este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Si conmigo quieres hacer una broma, 18 años en la lista.